Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Este martes, la jueza de control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Lilia Martínez Sandoval, resolvió que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, comparecerá ante un juez tras supuestas agresiones que sufrieron cuatro mujeres integrantes del colectivo A Tu Encuentro. Cabeza de Vaca comparecerá con los cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acusados de dicha agresión el pasado 10 de julio, cuando familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la Glorieta Santa Fe en Guanajuato capital, como una forma para exigir que se repusiera el proceso de selección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Beatriz Hernández, alcaldesa salmantina, resultó positivo a COVID-19. Así lo dio a conocer esta mañana mediante redes sociales. La alcaldesa señaló que no tiene síntomas, pero que se aislará por recomendación médica, de tal forma que estará trabajando desde su casa. Apenas ayer se realizó una manifestación pacífica en Salamanca, en la que ciudadanos exigieron la renuncia de Beatriz Hernández, argumentando que su administración municipal no ha dado resultados en materia de seguridad. Tras el incidente en donde cinco colaboradores del sistema de agua potable y alcantarillado de León fallecieron al interior de una planta tratadora, la paramunicipal está colaborando con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Contraloría Municipal para esclarecer los hechos. Así lo mencionó el síndico y consejero de Zapal, Cristian Cruz, quien señaló que a la par estarán revisando los protocolos de seguridad para evitar nuevas pérdidas humanas. El funcionario municipal dijo que Zapal tiene la apertura para que se aclare el incidente y agregó que la Contraloría Municipal ya se comprometió a trabajar en una investigación seria y con celeridad. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.